Hola, ¿qué tal, mi gente? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos. Iniciamos una semana más con el compromiso y la firmeza diaria para informarles y darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señor director, vamos a ver esto, señores, impactante, ¿eh? Así que más adelante no se lo pierda. Así continúa Bolivia. A continuación, miren, el Papa ofrece un almuerzo en el Día Mundial de los Pobres. Increíble esto, el Papa Francisco, ahí está. Miren, señores, oposición venezolana vuelve a las calles. El chavismo también. A continuación, en el ámbito nacional, 5 personas heridas en la marcha de peregrinos de El Ceibo hacia el Palacio Nacional. Quiéreme como soy, celebra un año más de cariño e inclusión social. Ahí están los niños especiales, qué lindo. Hombre asesina a su pareja y se quita la vida. Esto fue en Valverde, en Mao, una más, increíble. Hipólito Mejía dice, respeta la posición de su hija Carolina. Vamos a ver de qué se trata, no se lo pierda. Estuvimos en Santiago ayer y Luis Abinader justifica la alianza con sectores opositores. A continuación, no se lo pierda. Señores, vamos a ver información en el ámbito local, regional, Defensa Civil y la Gobernación Provincial Duarte coordinan el operativo navideño que se llevará a cabo en la provincia de Duarte. El Partido Humanista Dominicano proclama a Franklin Romero como su candidato a senador en la provincia de Duarte. Vemos parte de las imágenes del evento. Apresan joven por supuestamente golpear a su pareja aquí en San Francisco. Él dice que el que fue golpeado fue él por los parientes de ella. Matan hombre de un machetazo en la cabeza dentro de un lugar de expendio de bebidas alcohólicas en el mercado municipal. Piden la destitución de la directora de la escuela La Boca, o Pedro Mir, en La Boca de Colón, aquí en San Francisco de Macorís. La directora del Distrito Educativo 0705 llega hacia ese centro educativo. Vamos a ver la medida que adoptó Delidania. Pelotero sufre accidente y pierde una de sus piernas, de sus extremidades. ¡Wow! ¡Qué lamentable lo que ocurrió con este joven! Ampliaremos. Un albañil denuncia que fue atropellado por un militar y lo dejó abandonado en la Avenida Libertad, en esta ciudad. A continuación, Cámara de Comercio y otras organizaciones piden la construcción de la carretera Naranjo Dulce, Río San Juan. Estas y otras noticias estaremos ampliándola al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Campesinos de Bolivia dan plazo de 48 horas a presidenta interina para renunciar. Con la realización de una eucaristía, el nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este pasado domingo esfuerzo para lograr el cese de las manifestaciones que en un mes han cobrado 23 víctimas, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le dieron un plazo a la directora o a la presidenta de ese país para que renuncie, un plazo de 48 horas. Veamos. Debo informar que en la ciudad de Cochabamba están todavía suscitándose algunos enfrentamientos, pero está disminuyendo la intensidad de los mismos y la premisa que tenemos es siempre agotar el diálogo. No estamos conformes. Tiene que denunciar. Es el pacto. No es presidente. No nos pertenece a nosotros para nada. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, en medio de lo que está ocurriendo en Bolivia. Continuando en el ámbito internacional, el Papa recibe para un almuerzo a 1.500
personas, señor director, el Papa, 1.500 personas pobres durante la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco recibió para el almuerzo en el Vaticano a unas 1.500 personas pobres sin hogar y criticó la indiferencia de la sociedad ante los más desfavorecidos en el día en que la Iglesia Católica celebra Jornada Mundial de los Pobres. Veamos. Gracias, Papa, y gracias, Vaticano. ¿Por qué? Agradezco al Papa y al Vaticano, porque el Vaticano ayuda a tanta gente pobre. Ayuda justamente dando medicina, este almuerzo, por supuesto, ropa, tantas cosas. Muchas cosas que el Papa da al mundo. Tanto ayuda y lasciato Papa de este mundo. Me siento muy feliz y agradecido porque es un gran hombre, en Italia y en todo el mundo. Es un gran hombre, todos lo conocen como un gran hombre. No es más un gran hombre. La oposición de Venezuela vuelve a las calles, así que la oposición y chavistas en Caracas regresaron este fin de semana a las calles. Para Juan Guaidó, la salida de Evo Morales del poder es un ejemplo a seguir por parte de Nicolás Maduro. Vemos las imágenes de chavistas y la oposición. Veamos. Porque lo que no vamos a permitir es una falsa normalidad, lo que no vamos a permitir es una falsa normalidad que pretende oprimirnos, que pretende dormirnos. Estoy con muchas expectativas porque estoy segura que el venezolano es valiente y el ejemplo que nos dio Bolivia lo vamos a seguir nosotros y vamos a seguir adelante por una Venezuela libre. Estamos todos acá en Santa Paz, es lo importante. Paz, esto es lo que queremos que se vea en el mundo, que aquí en Venezuela estamos en paz. 5 personas heridas en la marcha de peregrinos de El Ceibo hacia el Palacio Nacional. Con bombas lacrimógenas fue dispersada por agentes de la policía la marcha que realizaban este domingo los peregrinos de El Ceibo y otras organizaciones hacia el Palacio Nacional en reclamo de que el gobierno les ayude a recuperar las tierras de las que fueron desalojados en el año 2018. ¡Adelante! Y por eso estamos haciendo una actividad totalmente pacífica y es así como nos tratan, con bombas muy fuertes, con arrastrándonos por el suelo. Todavía hemos ido al ministro José Ramón Peralta por orden del presidente y lo que se trató allá se burló. Y ahora el libre tránsito no ha sido a nosotros impedido a bombazo limpio, con un abuso policial contra los campesinos. Si no cree en los hechos hablados, que por favor que utilice esta medio, esta plataforma para que ver que hay heridos. La represión policial es cierta y el derecho a la protesta pacífica frente al palacio ha sido violentado. Sí, no, yo estoy herido realmente porque intervine con uno de los campesinos que le iban a dar. Y como eran hombres, no pudieron meterme más fuerza, mandaron a buscar a mujeres policía. Y en eso vino otra hermana, pues yo llevaba mi cámara en la mano y las policías mujeres nos estaban arrastrando. Yo tuve que hacer una fuerza, que estoy temblando no del miedo, sino de la fuerza que tuve que hacer. A ella se la llevaron y a mí me cogió el policía. Bueno, un abuso totalmente por parte de la Policía Nacional agredir a esos campesinos, porque el derecho a la protesta de manera pacífica, sin alterar el orden, está consagrado en la Constitución de la República. Y tenemos entendido que ellos en ningún momento alteraron el orden, sino que iban con pancartas y con consignas. Y miren lo que sucedió. Miren, Quiéreme Como Soy celebra un año más de cariño e inclusión social. Así que con la celebración de un nuevo multitudinario evento en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal finalizó este domingo la temporada del cariño que cada año realiza la Fundación Quiéreme Como Soy para promover la inclusión social de personas con alguna discapacidad cognitiva. Allí estuvieron presentes diversas figuras del deporte, el entretenimiento y la vida social. ¡Adelante! Nosotros estamos viendo un cambio cultural en lo que es la inclusión. Y eso hay que agradecerlo y agradecerle a todos y cada una de la gente que están aquí, ustedes los comunicadores,
que son realmente los que catapultan esta noticia. Esta fiesta de cada año de Quiéreme Como Soy, feliz, y de abrir el concierto con una de mis canciones más grandes, Me Siento Bien, y con Manny, el éxito del momento. Muy lindo, una belleza, de verdad. Hay que apoyarlo a esos niños siempre, y ellos se sienten bien con nosotros. Por eso todos los años estoy aquí. Yo me siento contenta de ver tanto público motivando cada vez más tantos niños en condiciones especiales. En verdad, vamos avanzando en la inclusión. Finalmente quiero decirles a todos los presentes que debemos seguir llevando amor a todas partes. Todo el que tiene el placer y el honor de apoyar el evento es muy grande para esos niños que en verdad lo necesitan, mucho amor y mucho cariño. Pero esto es algo especial para este país, que se necesita tanta ayuda y la estamos botando por otro lado. Qué lindo, fue un día emocionante en el Estadio Quisqueya en el día de ayer. Miren, señores, noticia lamentable, un hombre asesina a su pareja y se quita la vida en Valverde. Así que la sexta mujer que se muere a mano de su pareja en lo que va del mes respondía al nombre de Jocelyn Altagracia Brea, de 31 años. Este hecho ocurrió en la comunidad de Iguarito Pañuela, perteneciente al distrito municipal de Guatapanal, en la provincia de Valverde. La víctima recibió un cartuchazo en la espalda de Nilcio de Jesús Fortuna, alias El Gallero, con quien sostuvo una discusión previo al fatal suceso. Él también se propinó un disparo. Adelante. Ahí, el tiro, así ahí. Así mismo ahí. Tiene el hoyo ahí. Según ella se hablaba, se largaba el marullo de sangre. Ella quería botar boca arriba y yo le decía que no botara boca arriba. Un muchacho y me dice, cuñado, porque era cuñado mío, era esposo de una hermana mía. Entonces me dice, cuñado, Nicio mató a la mujer y se mató él. Entonces nosotros arrancamos para acá a ver. Pero yo le dije, claro, no le ponga la mano a nada hasta que no llegue. Y entonces, a yo verla a ella viva, me conmovió la conciencia, dejarla morir a ella ahí. ¿No entiendes cómo es? Entonces yo lo que hice es que busqué el carrito mío y fui a llevarle la mano. Más o menos como un mes viniendo con él. Como un mes tenía viniendo con él. Pero yo a ella no le sé decir bien. Ahí están, ¿verdad?, las declaraciones sobre ese horrendo hecho acontecido en Valverde, Mao. Ya van seis en lo que va del mes, seis mujeres ultimadas, asesinadas, muertas a manos de su pareja en la República Dominicana. Hipólito Mejía dice, respeta la posición de su hija Carolina. ¿En torno? Vamos a escuchar a Hipólito. Adelante. Bueno, ella procede de acuerdo al dictamen de su conciencia, de sus convicciones y de su absoluta seguridad de que ella está en una posición defendiendo lo que es la ética y la moral. Yo soy un poco más flexible, ¿eh? Yo reconozco que hay que hacer pactos, que hay que hacer algunos acuerdos, pero tampoco nosotros podemos ponerle regla total a nuestros amigos. Tenemos que pasar por alto una cosa. Pero bueno, esa es una fiebre que hay que sudarla. Yo acepto, la apoyo. Y yo creo que alguien debe estar aferrado a conceptos éticos y morales. Pero la política no es eso, la política es otra cosa. Pues aquí, en otra cosa, no debiera ser eso. Miren, señores, a propósito del PRM, nosotros estuvimos ayer en Nagua, en la ciudad de Nagua. Por allá Luis Abinader estuvo juramentando los candidatos tanto a senador como alcalde de ese municipio de Nagua, y aprovechamos la oportunidad para cuestionarle a Luis Abinader. Responde diversas interrogantes sobre su candidatura y el pacto con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Así que vamos a escuchar entonces las interrogantes, lo que nos decía tras los cuestionamientos que le hicimos a Luis Abinader. Adelante. Estamos en el acto de proclamación de nuestros candidatos, de los candidatos del cambio. Y así como en todo el país, María Trinidad Sánchez está con el cambio. ¿Cómo marcha la candidatura, Luis? Bueno, no podemos estar mejor. La verdad es que
hay un pueblo dominicano que quiere cambio, que quiere combatir la delincuencia, que quiere mayores oportunidades, que quiere realmente un gobierno transparente y honesto, que cada centavo lo invierta y satisfacer las necesidades de la gente. Y eso está en todo el país y por eso es que va a haber un triunfo espléndido a favor de la población dominicana. Muchos cuestionamientos sobre la unión con la fuerza del pueblo. ¿Por qué se da la unión? Ya el PRM hizo un comunicado y lo explicó y nosotros nos atenemos a ese comunicado. Hay muchos cuestionantes en San Francisco de Macorís sobre la situación, principalmente con la plaza de la alcaldía. Siquio renuncia del PRM, se va al PRD y vuelve al PRM. Sin embargo, ¿qué va a suceder con esa plaza? ¿Es Siquio el candidato? Eso también lo va a anunciar el partido próximamente. Gracias. Bueno, ahí está en esa parte, principalmente cuando le cuestionamos a Luis Abinader. La última parte, si Siquio definitivamente será el candidato alcalde. Hay unos acuerdos establecidos entre Luis Abinader, el PRM y la Fuerza del Pueblo, que establece que si el PRM se queda con la candidatura a senador, la alcaldía entonces le corresponde, según el acuerdo, a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, Siquio NG de la Rosa renuncia del PRD para volver al PRM para optar por la candidatura alcalde de San Francisco de Macorís. Vamos a ver, hay unos plazos establecidos, creo que hoy se vence, y definitivamente ellos deberán de decir si Siquio, rompiendo entonces parte de esos acuerdos, será el candidato alcalde aquí en San Francisco de Macorís o si será un candidato de la Fuerza del Pueblo. Ya ustedes escucharon, Luis decía, el cuestionamiento que le hicimos, de que el PRM en lo adelante se va a pronunciar en torno a eso. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa sobre todo. Este fin de semana, la Defensa Civil y la Gobernación Provincial Duarte sostuvieron un encuentro para acordar, coordinar lo que será el operativo de Navidad. Así que recuerden ustedes que esta institución de socorro siempre ha estado activa para esta fecha y en coordinación con la nueva gobernación que encabeza Luis Núñez se reunieron. ¡Veamos! Este equipo de personas que aquí son las que le sirven a las diferentes comunidades cuando hay catástrofe, y por eso nosotros estamos en condición de gobernador provincial darle el mayor apoyo posible para que ellos puedan hacer su trabajo. Para fines de coordinar tanto el operativo de diciembre como también para anunciar alguna inquietud de los directores de la provincia de Duarte. La mayoría se encuentran presentes aquí. Y es para dar respuesta también a la gobernación y ante cualquier situación que se presente. Tanto los directores como los 600 y algo de voluntarios que tenemos en la provincia de Duarte, estamos dispuestos a dar respuesta de cualquier situación que se presente en los momentos más necesarios, tanto en los fenómenos trópicos o antrópicos. Bueno, ahí está Ainhoa y Luis Núñez, gobernador, al momento de explicar en qué consistió ese encuentro. Este fin de semana el Partido Humanista Dominicano realizó un acto en el Club Esperanza aquí en San Francisco, donde dieron a conocer la juramentación de nuevos miembros. Al mismo tiempo también conversamos con su presidente, el señor Eléxido Paula, y también porque en esa actividad se proclamó a Franklin Romero como el candidato a senador por ese partido. Escuchemos entonces qué nos dice Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Adelante. No solamente que yo lo diga, sino que hay una voluntad, hay una determinación del pueblo dominicano a ser como especie de 1978, sacarlo de la forma que fuere, y la forma más idónea, adecuada y oportuna es a través del voto. Y el pueblo dominicano va a rechazar al Partido de la Liberación Dominicana votando en su contra. Y el Partido Humanista Dominicano va a aportar grandemente. Y usted está viendo ya la muestra solo de esta región, de esta subregión. Y así andamos en todo el territorio nacional. La alianza es una alianza no solamente programática, sino una alianza de candidaturas
en los cuatro niveles, en el nivel municipal, en el nivel congresual, en el nivel presidencial y en el nivel de los diputados nacionales y Parlacén. De manera que ha sido una alianza siempre es tortuoso, es dificultoso el proceso, 3 meses, 4 meses, reuniéndonos de comisión a comisión. Y además hay un ingrediente, la cuota del 20% de reserva nos permite aliarnos también a otro partido. Nosotros llevamos alianza con 6 partidos, también transversalmente, además del PRM. Estaban las declaraciones del Éxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, PHD, en medio de esta actividad este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Miren, apresan joven por supuestamente golpear a su pareja aquí en San Francisco. Así que se trata de Geraldo Paulino Reyes, quien fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul porque él presentaba también una herida en su mano derecha, algunos aruñazos ahí en su cuello, ¿verdad? Este joven reside en el sector, o esto ocurrió en Villa Duarte, aquí en San Francisco. Él dice que fue golpeado por la pareja, o mejor dicho, por los parientes de su pareja. Adelante. No, pasó un inconveniente con la mujer mía, ¿verdad? Ajá. Yo fui agredido. ¿Quién te agredió a ti? Mi mujer, mi suegro y mi cuñado. ¿Dice que tú la maltrataste a ella? Hasta ahora, estamos en la corte, ¿verdad? Hasta ahora no hay prueba contundente, que yo le puse la mano a ella y fácil. Pues hasta ahora no hay prueba contundente, o sea, yo le puse la mano. Y ya. Tampoco hay prueba que ella me puso a mí. Ella y padre. ¿Padre prima? O sea, ¿familiares de ella? Pero inocente, entonces. Pero no, o sea, no eso, no. Fue un malentendido, o sea, fue un malentendido, pero realmente son buenas personas ellos, ¿viste? Las declaraciones de este joven, quien explica, ¿verdad?, que no hay ningún tipo de problema, lamentando al mismo tiempo este inconveniente que sostuvo con los parientes de su pareja. Y él fue llevado al hospital para ser curado y posterior a esto fue trasladado hacia el cuartel. Miren, señores, este fin de semana un hecho lamentable en las inmediaciones del mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís. Un hombre fue ultimado de un machetazo en la cabeza. Se trata de Gregorio Badía, de 48 años. Vemos el momento cuando la noche fue trasladado al área de emergencia del hospital San Vicente de Paul. Este hombre, quien recibió un golpe fuerte en la cabeza, ahí está su cédula, este era él, permaneció en el hospital desde la noche del pasado sábado y posterior a esto murió la madrugada de hoy. Este albañil, Gregorio Badía, de 48 años, ahí está el momento en que era trasladado por sus parientes para velarlo en su vivienda. Ahí están las imágenes. Caramba, qué lamentable. Vamos a ver entonces qué nos dicen sus parientes. Adelante. Ese hombre me le entran a Pablo y a Maitillazo. ¿Dónde fue? ¿No? En el mercado. En el mercado. Uh-huh. Pero qué información usted tiene, cómo pasó esto. Yo no le puedo decir porque yo cuando yo vine aquí al hospital, que vinieron y le tiran como un perro allá y Morgan, yo ya estaba muerto, yo no supe nada de eso. Yo lo supe allí atrás a las 3 de la tarde y ya estaba, fue el sábado en la noche que lo trajeron aquí. ¿Se dice que ocurrió dentro del mercado? Sí, en un negocio en el mercado. La dueña del negocio está presa. Dicen que estaba en la Castillo con Libertad, a la vera del picapollo chino. Se habla de motivos pasionales. Hasta el momento no te puedo dar ningún detalle de eso porque yo lo supe ayer, el primero lo supe fui ayer a las 5 de la tarde y no tengo todavía hermano. Sí. Justicia. Bueno, hay que decir que la policía identifica a una persona como ser la causante de la muerte de Bernardo Burgos, quien presenta trauma cráneoencefálico. Así que la policía informó que la muerte de Bernardo se la ocasionó un tal Flaco, residente en el sector Santa Ana, momento en que el occiso y su agresor se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un cabaret ubicado en la calle Castillo por motivos de celo, ya que según la policía, el occiso sostuvo una riña
una riña con su concubina, la nombrada Alejandrina Parra López Norma, la cual trabaja en dicho negocio, a quien le ocasionó una herida cortante en el brazo izquierdo, porque ésta se encontraba tomando en la mesa con el flaco y otra persona, a raíz de lo cual este intervino, originándose una pelea entre el obseso y el flaco, donde el flaco logró, le quitó la vida con un martillazo, fue un martillazo que le propinó en la cabeza. Así que ahí está, repito, se encuentra detenida la señora Alejandrina Parra y la propietaria del negocio, mientras que se activa la búsqueda de el flaco, acusado de cegarle la vida a Bernardo Burgos la noche del pasado sábado en el mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís. Caramba. Vámonos al corte comercial. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional, pide en la mañana de hoy la destitución de la directora de la escuela Pedro Mir Olavoca, justamente en La Boca de Colón. Así que moradores en esta zona, estudiantes, desde tempranas horas se apostaron próximo al centro educativo en el frente. La policía llegó para tranquilizar esa multitud enardecida que estaba clamando, exigiendo que hoy no podía pasar y que destituyeran esa directora, la directora de esa escuela, entendiendo ellos que la directora se comporta mal con los estudiantes, con los padres. Vamos a escuchar entonces qué dicen algunos de los moradores en la comunidad de La Boca de Colón. Adelante. Nosotros no entramos en ningún acuerdo. No la queremos aquí. Es hoy mismo que tienen que sacarla de aquí del centro, porque no tienen zozobra. Los padres, los alumnos y a todo el que viene a la escuela. Aquí no paran profesores, no paran porteros, porque todos tienen que ir. Ese ya lo hace llorar, hasta galletas le ofrece. Los profesores buenos que dan clases. Y los niños ya no quieren ni venir a la escuela porque ella no lo deja. No deja ninguno de los profesores que los niños quieren. Que nosotros los padres vengamos aquí al centro a ver cómo van los estudiantes, para ver el aprendizaje, y ella no nos quiere dejar entrar al centro educativo. Cuando los niños llegan a la casa y nosotros los padres vemos el comportamiento de la directora hacia los profesores, cómo ella los maltrata físicamente y verbal también, ya nosotros no aguantamos esta situación. Los cuentos sobre los padres, los maestros, también los que están en el centro educativo elaborando. Nosotros lo que queremos es que ya, es bueno que ya esa directora ya la jubilen, porque es bastante. Los niños, a ella le falta el respeto a los profesores delante de los niños. Y los niños, eso es lo que dicen en la casa, ya no la quieren aquí. Lamentablemente el caso, aquí no la queremos ya. Tenemos una directora maltratante, una directora que agarra, nos maltrata a los profesores, nos los bota. A los dos meses tienen que irse, maltrata a los alumnos, maltrata a los consejes, bota a los porteros. Aquí no hay portero en esta escuela y nosotros estamos en plan de lucha hoy con la decisión de que hay que llevarse a esa directora sin hacerle daño a nadie. Bueno, pues atendiendo el reclamo, el llamado de los moradores en esa comunidad de La Boca, en la escuela Pedro Mir, hoy se presentó la directora del Distrito Educativo 0705, Delidane Rosario, sostuvo un encuentro con comunitarios, estuvieron presentes representantes de la ADP. Y vamos a ver, señor director, entonces, qué se determinó definitivamente con la petición de que sacaran la directora, de que cambiaran la directora de ese centro educativo. Escuchemos entonces. Adelante. Bueno, aquí en consenso tanto con la comunidad como con la ADP hemos determinado retirar la directora y de manera momentánea o transitoria asignar al señor Francisco, quien labora en este centro educativo, y él ha aceptado el reto de asumir el centro educativo de manera transitoria hasta que podamos resolverlo de manera definitiva. Tenemos que trabajar ahora esa parte con ella, pero atendiendo la demanda de la comunidad y del cuerpo docente, estamos tomando esta
resolución por el momento. Bueno, en sí la idea no me agrada tanto que sea en esa forma. Me hubiera gustado que fuera de otra. Porque realmente, después que tú has sido compañero de una persona durante tanto tiempo, pero ya como yo soy empleado del ministerio y me piden eso, bueno, pues estamos dispuestos. Bueno, ahí están las declaraciones del nuevo director interino, el señor Francisco, quien dice, caramba, que no le gustó la forma porque él es compañero, amigo de la directora que ya no está, fue destituida en el día de hoy. Él estará de manera interina hasta tanto el Ministerio de Educación entonces nombre, ya sea vía concurso o vía el proceso correspondientes, un nuevo director o directora fija en ese centro. Pero definitivamente la directora que estaba atendiendo el reclamo hoy y que la comunidad llegó tempranito a reclamar, la sacaron, la cambiaron, señores. Miren, vamos a ver entonces esta información lamentable sobre un joven pelotero, softbolista ahora, el joven Juan Marte Sánchez Bautista, perdió una de sus extremidades, de sus piernas, en un fatal accidente en el día de ayer, justamente luego de que jugó softball y ayer también cumplía años. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! En la celebración de su cumpleaños, este muchacho, luego de celebrar, porque también había jugado softball, estaba contento, sufrió un accidente y perdió una de sus extremidades. ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! ¡Veamos! Un accidente que tuvo. ¿Dónde iba él? ¿Cómo pasó esto? Él iba para el camino a su casa y una jipeta se lo llevó. ¿Y ven un motor? Wow. ¿Dónde ocurrió eso entonces? No sé ahí a dónde fue, porque yo fui la muy esposa de que él lo encontró. Ella lo encontró, un muchacho que había aquí lo encontró y se lo llevó allá, la llamó a ella. ¿Ha perdido una de sus piernas? Ay, sí, mío. ¿Quién trabajaba él? Son y fueron, ese joven fue ese pelotero de béisbol, estuvo con los Indios de Cleveland, también es un futbolista muy reconocido. Jugaba con varios equipos, una gente muy disciplinada, trabajador, trabaja para una empresa privada, es un joven con toda la educación. Sí, así es, fíjate que los futbolistas tenemos prácticamente después de los juegos salir a compartir entre los equipos, así lo hicieron, después de haber jugado unos juegos en la Guasma, un torneo que participa, se fueron a El Bravo en algunos lugares, ya aproximadamente a las 10 de la noche cuando salió a su casa, fue atropellado por una jipeta. Eso fue alrededor de los bomberos. Caramba, muy lamentable, caramba, lo que este joven haya perdido una de sus piernas. Ojalá y que él pueda, lo adelante, recuperarse mentalmente, físicamente, porque es difícil, muy difícil. Miren, otro hombre nos denuncia que fue embestido, atropellado en la Avenida Libertad. Tiene golpes, fractura. Él dice que fue un militar que lo atropelló y el militar se fue, lo dejó abandonado. Se trata de Junior Manuel Jiménez. Ahí está. Escuchemos. El carro, yo venía cruzando y el carro se me metió y me trayé y él se fue a la huida. ¿Había un semáforo ahí? Sí, había un semáforo. ¿A quién favorece el semáforo? ¿A ti? ¿Estaba? A mí. ¿Estaba verde para ti? Estaba verde para mí y rojo para él. Entonces él, cuando yo me le trayé, arrancó, cuando vio la mesa, se mandó a correr. ¿En qué calle fue eso? ¿Tú recuerdas? En Libertad con Duarte. ¿Un militar? Sí, un militar. ¿Lograste identificarlo que era un militar? Sí. ¿Y entonces, luego que te atropelló, se fue? Se fue. Más nunca lo vieron, ni vino a dar la cara aquí ni nada, para ver si podía hacer algo ni nada. Bueno. Para mí el carro no era de él tampoco, cuando me daba. Ya. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú dedicas? Yo trabajo construcción. Yo mantengo a mi mamá y le mando dinero a la esposa mía para los niños. Entonces ahí ya con ¿qué esto... ¿Qué piensas de ser militar ahora? No, yo pienso que él, que es lo que un prudente. Un prudente lo que él, y él tiene que dar la cara para ver lo que él va a resolver. Pues sí, tiene que resolver por la buena.
Esa no es la formación que le dan a los militares. A los militares. ¿Cómo va a ser que atropella a esa persona y la deja tirada como un perro y se va? Mírelo ahí, señor militar. Si usted tiene conciencia, esta persona se encuentra en el área de hombres del Hospital San Vicente de Paúl. Ayúdelo ahora a costear lo que viene en lo adelante. La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte y otras organizaciones realizan una rueda de prensa en el día de hoy para pedir lo que es la construcción de la carretera Naranjo Dulce Río San Juan. Así que ahí vemos parte del encuentro encabezado por la Cámara de Comercio y otras organizaciones. Escuchemos en voz de Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio, esa petición. Adelante. La Unión de Comerciantes y Empresarios de Nordeste Usemor, junto a los moradores y vecinos de las comunidades de Naranjo Dulce, La Expansión, Rancho Arriba, Rancho Abajo y las márgenes del río Boba, tiene la intención a través de este comunicado de poner en manifiesto frente a las autoridades locales y nacionales lo siguiente. La provincia de Duarte ha sido una zona de mucha pujanza económica y que ofrece al Producto Interno Bruto una extraordinaria aportación, lo cual todos los pueblos esperan sean resarcidas en obras, servicios y bienes para el adecuado y armónico desarrollo de sus habitantes. La provincia de Duarte, como una de las mayores productoras de arroz, cacao y frutos menores de la nación, muestra una plana comercial empresarial en completa ebullición y desarrollo que permite a la ciudad de San Francisco de Macorís, su capital, un comercio que obliga a las entidades bancarias, empresas intermediación financieras, compañías de servicio en todos los órdenes, empresas de intercambio de bienes y fijar su atención en nosotros. Es la razón por la cual tenemos sucursales de todos los bancos nacionales, supermercados, empresas de venta de todo tipo de bienes, en fin, un comercio que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra ciudad del interior del país. Es por tanto una necesidad que las obras de infraestructura que se realicen en la provincia deberán obedecer a un proyecto que camine con nosotros a nivel de nuestra capacidad de trabajo. Yo les invito a ustedes que esa zona que ellos están pidiendo, la construcción de esa carretera, que está intransitable, claro está, que visiten esa zona. Ese es un espacio, un polo turístico sin explotar que nosotros tenemos en esta parte, en San Francisco de Macorís. Esa parte es nuestra Jarabacoa prácticamente, es emocionante. Y en realidad se necesita la construcción de esa carretera porque es un espacio que podemos explotar turísticamente aquí en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresaremos a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.